Segundo bloque, vamos a seguir compartiendo y hablando de política, como habitualmente hace Ricardo en su programa. En este caso, con alguien que apareció para disputar el espacio y ver si puede ser candidato a gobernador. Uno ha visto los afiches y por allí, lo digo en general aquí en la ciudad de Córdoba, para el vecino de la ciudad de Córdoba al menos, tal vez no es tan conocido el nombre de Fernando Coixet, aunque ha estado en el gobierno de Esqueret desde hace un par de semanas atrás o menos. Así que nos acompaña esta noche. Contador, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. No, por favor. Digo, si me tolera, hay mucha gente en la ciudad que tal vez no lo conozca. Es cierto. Y por allí el nombre y no su rostro. Ahora asociará el nombre y el rostro. Así es. ¿Por qué la necesidad de debatir o proponer su candidatura frente a De la Sota? Bueno, se han dado los tiempos y la convocatoria para que se plantee una discusión interna. El presidente del partido, el actual gobernador, ha fijado la fecha para la interna, el 12 de junio, y la elección de general para el 7 de agosto. Así que bueno, nos hemos planteado con un importante grupo de dirigentes, compañeros, la posibilidad de llevar adelante una propuesta alternativa en el marco de esta elección interna. Usted sabe que es muy difícil, ¿no? El aparato, me parece, sigue siendo manejado por De la Sota, ¿o no? Es un verdadero desafío, o sea, enfrentar al aparato partidario, en este caso un dirigente de las características de De la Sota, representa un verdadero desafío, pero creo y estamos convencidos que debe haber una renovación importante dentro del peronismo de Córdoba. De todos modos, De la Sota hoy está buscando más la unidad que el enfrentamiento, en los términos políticos me refiero, ¿no? Siempre es importante la unidad, pero también es importante la discusión de ideas y de proyectos. Yo creo que si bien Unión por Córdoba ha hecho y ha tenido 12 años donde ha realizado una profunda transformación en la provincia, creo que los años que vienen son muy distintos a hace 12 años atrás. Creo que ha evolucionado la sociedad, creo que las problemáticas son nuevas, los desafíos son otros, y creo que plantea que un nuevo equipo de dirigentes se incorpore nuevas ideas, nuevos proyectos, y también una renovación de dirigentes. Es decir, que está gastado La Sota, que ya no... No, nosotros planteamos que es necesario dentro del partido una discusión de ideas y de proyectos. Que realmente... ¿Podrían discutirlo a lo mejor y tal vez consensuar un candidato a gobernador? ¿O la discusión esa se da a través de la gobernación? Se puede dar en el marco de una discusión interna, es propio en la vida política de los partidos, creo que es hasta importante. Yo creo que la discusión revitaliza los proyectos en el marco de una discusión seria y responsable. Por allí uno, y no lo tome mal, pero por allí me hace acordar a estas internas como cuando estuvo Simón, ¿dirá la señora? Que sí. Estuvo en alguna interna, que era como para legitimar la candidatura de La Sota. Yo lo descarto totalmente. Primero porque creo que el doctor De la Sota no necesita a nadie para legitimar su trayectoria. Y segundo porque nosotros convencidos tomamos una decisión muy importante que ha sido la de renunciar a un cargo dentro del gobierno provincial. Una decisión que me ha tomado su tiempo y realmente creo que podría haber estado más cómodo en esos términos, en otros términos, quedándome allí. Pero nosotros hemos elegido el desafío de avanzar en la elaboración y el armado de una propuesta política. Estamos seguros que es un gran desafío. La propuesta política sin duda sirve y tal vez los ciudadanos tendremos que enfocarnos más en saber cuáles son las plataformas, los postulados. Lo que pasa es que mucha gente con el tiempo también se ha desengañado. Se propone una cosa y después se hace otra. Y no, lo dijo hace mucho tiempo Carlos Menem, ¿no? Si yo decía lo que iba a hacer, ¿quién me iba a votar? Bueno, parece que ese ejemplo en muchos casos ha tenido aceptación de los candidatos. Pero digo, más allá de eso tendremos los ciudadanos que fijarnos en estas cuestiones. Pero se fija mucho en la persona. ¿Quién es Fernando Coixet? Para la gente que no lo conoce, usted fue intendente de Las Varillas. He tenido la oportunidad de ser dos veces intendente de Las Varillas y creo que en muchos casos la experiencia de gestión determina si quienes tuvimos alguna responsabilidad hemos cumplido. Y eso creo que es un buen antecedente. Y por otro lado, el hecho de haber tenido el honor de participar del gabinete provincial, convocado por el actual gobernador Schiaretti en una responsabilidad como la de secretario de gobierno, me ha permitido recorrer cada rincón de la provincia de Córdoba. ¿Cómo es su relación con el partido, con el PJ, allí en Las Varillas? Tengo algunos rumores de que no han sido de los mejores, que hay alguna resistencia hacia su candidatura. No, de ninguna manera. He sido presidente del partido por los últimos 8 años y actualmente no me he presentado porque he tomado la decisión de participar en el orden provincial. Pero el justicialismo siempre me ha acompañado. He tenido la suerte de ser intendente por la mayor cantidad de votos en la historia de mi pueblo, por más del 65% en la última oportunidad, y en virtud de la Carta Orgánica no me puedo volver a presentar. Así que he sentido siempre el acompañamiento del Partido Justicialista en todos los
los ámbitos. En algún punto, en algún momento se discutió también en las varillas que usted no podía ser candidato porque había usted tenido una quiebra. Sí, efectivamente, sí. Es una situación personal. Siendo ¿Y pudo ser candidato? Pude ser candidato porque la justicia me permitió serlo y bueno, tuve la suerte de que la ciudadanía me eligió por la mayor cantidad de votos de la historia, aún con esa problemática que pesaba sobre mí. Creo que fue una situación personal allá por el año 2000, cuando en mi pueblo muchísimas de las fábricas que conformaban el conglomerado industrial quebraron, yo no fui una excepción, también me fue muy mal. Así que bueno, gracias a Dios me pude sobreponer con ello, pagué mis deudas como corresponden con, ante la justicia, y la ciudadanía me revalidó su confianza reeligiéndome con prácticamente con los 2/3 de los votos. Eso significó para mí un gran respaldo y un gran compromiso. Yo creo que los dirigentes, en muchos casos, cuando muchos se enriquecen y les va muy bien, ver un intendente que realmente le fue mal, creo que los ciudadanos me acompañaron en esa oportunidad. Y la verdad que... ¿Le fue mal por ser intendente y descuidar sus cuestiones personales? Cuando uno incursiona en la actividad política y lo hace de la manera que yo lo hago, estar las 24 horas abocados a esto, realmente hace que uno descuide totalmente su actividad particular. Y en muchos casos sea imposible llevarla adelante. Así que, sí, la verdad que... Pero hay que decirlo, digo, no sé en el caso de las varillas puntualmente, pero yo porque muchas veces he sentido de los funcionarios, mire, yo hago esto, pero ¿sabe cuánta plata ganaría si no tuviera...? Es realmente así, y a mí me fue muy mal. Bueno, pero hay mucha gente que no ganaría ni un peso si estuviera afuera. Eso también hay que decir, ¿cómo? ¿No? Que hay mucha gente que no ganaría ni un peso haciendo tratando de hacer la diaria afuera en su actividad privada si no viviera de la política. Evidentemente. ¿No? No es, no mi es caso. Su caso. A mí me iría mucho mejor afuera. En lo económico. Sí, en lo económico. Sí, tengo una profesión y tengo una actividad comercial que tuve que dejar para incursionar. ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo está apoyando? ¿Hay intendentes del interior, no de las autistas? ¿Quién lo apoya? Hay muchísimos intendentes y dirigentes que creen que es posible transformar esta provincia, que están convencidos que se ha hecho mucho y muy buenas cosas y en muchos aspectos se ha transformado Córdoba y que también creen que es posible para los nuevos tiempos que corren, incorporar nuevas propuestas. Renovar los cuadros, renovar las ideas, creo que hay nuevos desafíos y nosotros nos hemos planteado con muchos dirigentes. Le digo, sinceramente, yo recorro desde hace 3 años y medio toda la provincia, hablamos con muchos dirigentes, empresarios, gente vinculada a distintos sectores de la producción y vemos que es necesario en Córdoba replantear en esta política renovar los cuadros. ¿Usted es el candidato de Schiaretti? El candidato de Schiaretti es el doctor de la SOT. Ya lo ha dicho públicamente. Por eso mismo, ante esta realidad, y el gobernador lo planteó, que aquel que tenga la voluntad o intención de ser candidato, lo que debe hacer es apartarse de la gestión. Creo que es una cuestión ética. Quien tiene alguna aspiración, no puede entorpecer la gestión de Schiaretti, que creo que ha sido una de las gestiones más valoradas en la historia de los cordobeses. Así que, bueno, esa decisión que tomamos pertenece a la posibilidad de presentarnos en esta interna partidaria. Contador, muchas gracias por estar esta noche. Gracias a vos, por favor. Señores, vamos a la pausa. En un ratito hablamos de la deuda oculta de la provincia. Estuvimos hablando del gobierno provincial en una faceta. Ahora alguien que viene a hablar de lo que se está debiendo y no se cuenta.